Hello, good morning. Good morning. Good morning, students. Good morning, everybody. Good morning. Good morning, students. Good morning. Morning. Hey, Good morning. good to see you. Good to see Good you. morning. Good Good morning, morning. Good morning, profe. students. I'm so happy to see you again. Estoy tan feliz de verlos de nuevo. Qué Good chévere. morning, profe. Good morning, sir. How are you? Good morning, profesor. I'm speaking like a Russian. Good morning, Estoy hablando profesor. como un ruso. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado, chicos? ¿Todo bien? ¿Qué tal en esa semanita de vacaciones? Bueno, no fue una semana, no fueron como 4 días, 5 días, nada más. Profesor, dijeron que iba a ser hasta el martes, pero nos engañaron. ¿Nos engañaron? Ok, chicos. Bueno, muy bien, muy bien. Ok, entonces, a ver, jóvenes, vamos, están ingresando muy bien. A ver, se supone, a ver, tenemos tunturún, tunturún. Serían 18 más 16 igual. 34 personas deberíamos estar en clase y yo no sé por qué no llega la gente. 34 personas deberíamos estar en clase. Solamente miren, hay 22. Bueno, a ver, les comento, jóvenes, miren, ustedes saben que asistir a clase es importante. ¿Sí? Poner sus nombres correctamente es importante. Imagínate pues que tú, a ver, vamos a suponer, ¿no? Vamos a suponer que te ganas el bono del gobierno que está dando por esta cuarentena y todo, ¿no? Entonces, y tú no vas a cobrar. Pierdes, pues, ¿no? O sea, no te favorece si tú has salido beneficiado con el bono y no vas, no te haces presente, no te registras, pierdes ese dinero, pues, pierdes ese beneficio para ti, ¿ya? Entonces, en esto, estas clases son un beneficio para ti, son un beneficio para ti, ¿ya? Ahora, imagínate, ah, yo sí voy, yo sí voy. Vas, haces tu cola de medio kilómetro, ¿no? Porque así como tú hay un montón de gente que está ahí, ¿no? Haciendo la línea, esperando. Ya, estás ahí medio kilómetro avanzando bajo el sol, lo que fuera. Y llegas al sitio, ¿no? A la ventanilla y imagínate que me digan a mí, ¿no? Ah, cierto, para esto vamos poniendo en nuestro chat, vamos poniendo, ¿ah? ¿Eh? Vamos poniendo todos good morning teacher. ¿Cómo era? Good morning, teacher. ¿Sí? I'm Víctor Soto. Y pones tu número telefónico, 94. No, ¿qué estoy haciendo? 930, ya estoy medio loco. 29534. Listo. Ok, ya está. ¿Sí? Ahí está. Ahí pones tu nombre completo, ¿no? Y ahí, mientras yo le voy contando, mientras van llenando los demás. Entonces, le decía. Haces tu cola de medio kilómetro, llegas a la ventanilla, ¿no? Porque tú, tu mamita, tu papito están necesitando ese dinero y tú vas joven, ¿no? Vas allí, ¿listo? Vas a la ventanilla y cuando el muchacho o la señorita de la ventanilla me preguntan, ¿no? Me preguntan, ustedes saben, yo me llamo Víctor Alejandro Soto González, ¿no? Yo me llamo así. Entonces, cuando llego a la ventanilla, después de haber estado ahí medio día esperando para que me den mi bono, la señorita o el muchacho me dicen ya, sus nombres, apellidos,
Entonces yo le digo, Víctor González. Entonces el chico, uy, lo siento, señor, usted no está acá. No, sí está, yo he visto, me ha llegado un mensaje que por aquí. Pero por eso, pues, señor, a ver, sus apellidos. González, Víctor González. No, no está, señor. Pero, señor, sí está. Ya, por favor, señor, retírese, ¿ya? O sea, mire toda la otra cola que tengo todavía que atender y usted no está aquí. Pero sí está. Seguridad, por favor, retiren al señor González que se vaya más allá a verificar su dato. Todo lo que hice, todo lo que avancé, con tantas ganas, con tanto entusiasmo, el entusiasmo, las ganas, ¿me sirvieron para algo? No me sirvieron para nada. ¿Por qué? Porque di mal mis datos. Mis datos los escribí mal. ¿Ya? Entonces, cuando a nosotros nos piden nuestros apellidos, tú tienes que colocar tus apellidos como está en tu DNI. ¿Sí? Yo soy nombres, Víctor Alejandro, no Alejandro Víctor. Y si me piden mis apellidos, surnames en inglés, surname o last name, también puede ser, de las dos maneras se puede pedir. Entonces yo soy Soto González. No, González Soto. Si voy y yo en algún documento formal, en una, en un petitorio, en un formulario, en una solicitud, en un examen, yo lo pongo mal, no me van a encontrar, no me van a calificar. Entonces, por eso hay algunos que, no veo mi nota, no veo, claro, me has puesto mal los apellidos, pues. ¿Cómo te voy a encontrar? ¿Cómo te voy a mandar notas si están mal tus apellidos? Profesor, es que Soto no me gusta. No, mi papá se fue. Yo no quiero saber nada con Soto. ¿Quién hizo eso? ¿Tu papá o tú? Tu papá. Tú eres Soto. ¿Sí? Y tienes que poner Soto. Te guste o no te guste. Hay un caso muy famoso de un psiquiatra. Loco el tipo. Loco Coca-Cola totalmente. Mario Poggi. Se casó y a sus hijos, ¿sabes cómo le puso el nombre? A su hija le puso Neurona y a su hijo le puso H2O. Todo el mundo en el colegio se reía de esos muchachos, pues no, lo vacilaron. ¿Qué hicieron los chicos cuando ya no fueron chicos, cuando ya tuvieron 18 años? ¡Pum! Inmediatamente se fueron a la RENIEC y se cambiaron el nombre, se pusieron nombre de gente, no de cosas, pues no, Neurona, H2O, ¿qué es eso? ¿Qué va a ser ese nombre? ¿Sí? Pero ninguno tiene ese tipo de nombre. Todos tenemos nombres bonitos, ¿no? Estoy acá. Aysen, Angie, Bracy, Carlos, Daisuke, Daniela, Dana, Dorian, Emily, Sebastián, Fergie, Fiamma, Freddy, Lluvia, María, Néstor, Valentina, Valerie, Valeria, Vicente, Victoria. Ven, son nombres bonitos. Entonces, por favor, ya, por favor, ya llegó hasta un comunicado, porque esto no solamente me ha pasado a mí. Le ha pasado a varios profesores y todo el mundo, pues, ¿no? Está con loco. No, no me ha dado examen, que por aquí, por allá. No, sí, es que puse González Soto. Anda a bañarte, pues, ¿no? Para que despiertes, ¿sí? ¿Ya? ¿Listo, chicos? Entonces, tienen que colocar correctamente sus nombres. Correctamente sus nombres y correctamente sus apellidos. ¿Listo, jóvenes? Ok, bueno, ya ingresaron todos, ahora sí. Se supone, eso fue lo primero, colocar correctamente sus nombres y apellidos. Segundo, por favor, jóvenes, a ver, ustedes en el chat tienen que poner y registrar su asistencia, ¿sí? No es como un muchacho, no, sí, profe, yo sí estuve en la clase, revisa el video. Oye, hijo, ¿tú crees que yo voy a ponerme a revisar horas de video de todas las clases que tengo para ver si entraste o no entraste? No, así no es. Es parte de nuestra responsabilidad. ¿Qué les he dicho? En el chat pones tu nombre. ¿Por qué? Porque en el chat hay un sistema automático, en donde registra quién lo ha puesto, la hora y todo en el rato en que entraste. Entonces, ¿por qué? Porque hay unos que dicen, no, profesor, yo sí estuve temprano, antes que usted todavía. Voy a ver el chat 3 minutos antes del segundo bloque o al final. No te pases, pues, ¿no?
Entonces, eso ya no es una cosa de que, no, es que, a ver, por ejemplo, Adrián Soto, mi hijo, no está en clase, pero vamos a suponer, ¿no? No es que Adrián Soto es mi hijo, entonces yo le tengo que poner buena nota. Pues. No, no es así. Si Adrián Soto no está en el chat, no está registrado, lo siento. Te pongo 10, faltó. Profe, pero si estuve, revisa el video. No, hijo, no. Las cosas son claras, las indicaciones son claras. Tú tienes que registrarte en el chat. Es como un trabajador, la, va con muchas ganas y ahí está el eso para marcar, el reloj para marcar y, oh, yo no quiero marcar, yo voy a trabajar nomás. Por más que haya llegado temprano, ¿le van a pagar? ¿Ustedes qué dicen? Daisuke, ¿tú qué dices? ¿Le van a pagar al señor ese? Aunque haya llegado temprano, si no ha marcado. No. No le van a pagar, pues. ¿Y tiene algo que ver con que el jefe no lo quiera o si lo quiera? ¿Tiene algo que ver? María Isabel, ¿tú qué dices? ¿Tiene algo que ver con que el jefe lo quiera o no lo quiera? ¿Tiene algo que ver? No. No, no tiene nada que ver, pues, ¿no? Valentina, ¿tú qué opinas? Que esa persona que va muy temprano a trabajar, pero no marca su asistencia, ¿qué es? ¿Astuto o no tan astuto? No tan astuto. No tan astuto, pues, ¿no? Es por no usar una palabra que me da fea, ¿no? Entonces, pues, debe ser muy responsable, va temprano, pero pierde porque no marca su horario. Entonces, chicos, ustedes llegan, inmediatamente ponen, hello, teacher, I am, y pones tu nombre. ¿Listo? Ok. Bueno, entonces ya se hizo la revisión alguna de estas cosas. Si quieren ingresar con dos o más dispositivos, me avisan, por favor, profesor, que no escucho bien, mi computadora se atracó, voy a entrar con mi celular, voy a entrar con mi, no sé, con cualquier cosa, mi tablet, mi laptop, lo que fuera, pueden ingresar, me avisan, ¿ya? Otra cosa más, si hay alguien que necesita ir a los servicios higiénicos, también me avisa, ya eso ya está de más, no, profe, un ratito, por el privado me mandas, no, profe, discúlpeme, un llamado de la naturaleza, listo, ya, anda nomás, pues, ¿no? Entonces, de ahí vamos practicando, ¿ya? Por favor. Listo, muchachos, ok. Ya, a ver, ya expliqué tres cosas, muy bien. Listo, vamos entonces ahora sí, vamos a retomar lo que nos habíamos quedado la semana anterior. A ver, ¿quién se acuerda cuáles fueron nuestros invitados de la semana anterior? ¿Quién se acuerda? Unos animales muy chiquitos. ¿Se acuerdan? Los elefantes. Los elefantes, ¿no es cierto? ¿Y eran todos iguales? ¿Eran todos iguales los elefantes? ¿O era uno cualquiera y había una especial? ¿Se acuerdan? A ver, ¿quién era la especial? La elefanta mayor, ¿no es cierto? La matriarca de los... ¿Y qué tenía en su cabeza? ¿Se acuerdan en el dibujito? Bueno, está un poquito feo, pero no importa. Una corona. Entonces era la... ¿Qué era? ¿La? La corona. La corona, sí, pero ella entonces, ¿quién era? Era la... La reina de los elefantes. La reina. The Queen of the Elephants. Y entonces habíamos visto, uy, hay dos personas que no pueden ingresar, ahí está, vamos a ingresarlos, Jim Chávez y Clara Olivares, muy bien, ya están, bienvenidos. Entonces, sí, no se olviden, Jim, Clara, por favor, regístrense en el chat, ponen ahí, good morning teacher, I am Clara, I am Jim, ¿listo? Muy bien, entonces, la reina era la reina porque tenía una corona, the royal crown, ¿sí? La corona real y era no era cualquier elefante. Además, la reina, ¿de qué color era? Morado. ¿En inglés cómo es morado? ¿Cómo es morado? Purple. Muy bien. ¿Y los súbditos de qué color eran? Los súbditos, ¿se acuerdan los elefantes de qué color eran los súbditos? Azul. No era pink, acuérdate, ¿qué color era? Era azul, ¿no? Ese color en las computadoras le llaman cyan, blue cyan, ¿no es cierto? Muy bien, listo, entonces, ya, no voy a poner el video de nuevo porque ya lo vimos, ¿no? Pero ahora vamos a ir a nuestro repaso. Uy, ¿dónde está nuestro repaso? Aquí está. Listo, nuestro repaso de la clase. Entonces,
Vamos a retomar. Muy bien. 3, 2, 1. Suéltalo, Pepo. Listo, ahí estamos. Entonces, muy bien, jóvenes. Muy bien, jóvenes. Profesor, voy a salir y voy a entrar con otro dispositivo porque en el que estoy está bajo de batería. Correcto, hijo. Correcto, Sebastián. Muy bien. Ven, me avisan y listo. Todo funciona muy bien. Perfecto. Listo, entonces, estábamos viendo la clase anterior Definite and Indefinite Articles, o sea, los artículos definidos y los indefinidos. Vamos a ver, le hemos puesto parte 2 porque vamos a avanzar. Tenemos que ir, ya saben, poquito a poquito consolidándolo, ¿no? Como cuando hacemos con nuestros Legos. Comenzamos de algo muy simple y vamos a avanzar. A ver, listo. ¿Qué habíamos observado? Habíamos observado que in English, ¿sí? ¿Otro más? Listo, ya les dejé ingresar. In English, there are 3 articles. A, an, and that. ¿Sí? Hay 3 artículos. A, an, and that. ¿Listo? Articles are used before nouns. Los artículos son usados antes de los sustantivos. Or noun equivalents. O equivalentes de sustantivo. And are a type of adjective. Y son un tipo de adjetivo. Entonces recordemos, en inglés los adjetivos van delante de los sustantivos. En inglés ellos dicen, el viejo carro. ¿Sí? Nosotros decimos, el carro viejo. Pero ellos dicen al revés. ¿Profesor, está mal? No, no, no. Es otro idioma. Es diferente. No se olviden. ¿Ya? Nosotros decimos el carro rojo. Ellos dicen el rojo carro. ¿Sí? Entonces, siempre los adjetivos van delante de los sustantivos. ¿Qué más dice? The definite article, the, el artículo definido, the, is used before a noun to indicate that the identity of the noun is known to the reader. ¿Sí? Es usado antes de un sustantivo. Acuérdense, la reina de los elefantes. Antes de, ¿sí? Para indicar que quién, la identidad del sustantivo es conocida. Claro, ya nos habían presentado, tenía su corona, nos habían presentado, entonces ahí era la reina. No era cualquier elefante, era la reina. Entonces ya la conocíamos. Entonces, the queen, la reina, the queen. ¿Listo? En cambio, the indefinite article, a o an, ¿sí? El artículo indefinido a o an, es usado, que en España sería un o una, ¿sí? En España sería un o una, ¿sí? Cualquiera de los dos, ¿ah? ¿Eh? Is used before a noun that is general, or when its identity is not known. Cuando el sustantivo es general. Un elefante, una elefante, ¿sí? Un niño, una niña. ¿Quién? Bueno, pues hay muchos, cualquiera, uno de ellos es general. O su identidad no es conocida. Es diferente decir, por ejemplo, un niño que decir un príncipe. ¿Pero qué príncipe? Ah, Daisuke, el príncipe de los Toyosatos. Ah, qué interesante. ¿Se dan cuenta? Ya no es el príncipe. ¿Se dieron cuenta cómo cambió? Rapidito cambia. No es uno, ya es el príncipe. Oh, cambia, porque es de indefinido a definido. De indefinido a definido. Claro, nosotros lo usamos, aprendemos a hablar todo, pero ya cuando estamos estudiando, aprendemos las funciones del lenguaje. Estamos aprendiendo las funciones del lenguaje. Listo, a ver, ¿qué más dice? There are certain situations, hay algunas situaciones, hay ciertas situaciones in which a noun takes no article, en las cuales un sustantivo no lleva artículo. Y se le llama zero article, ¿ya? No lleva sustantivo. No lleva artículo, perdón. Dígame, Freddy. Profe. Se escuchó entrecortado. Dime, Freddy, a ver, de nuevo, ¿qué necesitas, hijo? No, profe, nada. Oh, ya, ok, continuamos entonces. No hay problema. Listo, entonces dice, ¿no? Ahora dice. For the purpose of understanding, para los propósitos de entender, comprender, how articles are used, cómo los artículos son usados, it is important to know that nouns can be either count, can be count, or not count. ¿Sí? Es importante conocer que los sustantivos pueden ser tanto contables, o sea, que se pueden ser contados, or not count, o incontables. Indefinite in quantity and cannot be counted. O sea, indefinidos en cantidad y no pueden ser contados. A ver, vamos a decir, una manzana, contable, 2 manzanas, 3 manzanas, 5 manzanas, 1,000,000 de manzanas, ¿sí? Listo, eso es contable. Pero, por ejemplo, ¿con qué vas a comprar la manzana? Con dinero. Ah, ya. Entonces, mamá o papá, dame 2 dineros para ir al mercado. Ah,
jajaja, se va a decir, no te doy nada, ¿cómo estás hablando así, no? ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque se pueden contar los dineros. No, es el dinero. Profesor, sí se puede contar, a mí me dieron 10 soles. Ah, a ver, un momentito. ¿Qué estás contando? ¿El dinero o los soles? Son 10 soles. Eran 3 monedas de un sol, una moneda de 5 soles y una moneda de 2 soles. Ah, estamos contando los soles. Estamos contando el dinero. Estamos contando las monedas. Pero el dinero sigue siendo uno nada más. ¿Ya? A ver. Dice, adicionalmente, dice, in addition, count nouns are either singular or plural. Lo que estamos diciendo, las manzanas. Puede ser una manzana singular o puede ser muchas manzanas. Pero en cambio, los non-count nouns, los sustantivos no contables, are always in singular form. Están siempre en singular, en una forma singular. A ver, creo que hay una pregunta por acá. A ver. ¿No se ve la pantalla? ¿No se ve la pantalla? Sí, sí se ve, profesor. Ah, ya, okay. De repente algo está pasando con el internet por allá. También a veces hay problemas con el internet, ¿no? Pero ahí vamos avanzando. Listo, a ver, entonces. Yo no la veo, dice Fiamita. A ver, sal y vuelve a ingresar, a ver, hija. A ver, Fiamma, intenta salir y volver a ingresar. Yo te dejo entrar, no hay problema. Para ver si es tu internet. ¿Ya? A ver, inténtalo, hijita. Inténtalo, no hay problema. Está bien que me avises. Está bien. Listo. A ver, mientras vamos avanzando acá. Entonces, uy, me pasé. Listo. Entonces, a ver acá. A ver, chicos, esto lo habíamos visto la semana anterior. Dice, definite article. El artículo definido. La forma que tiene es the. También se puede pronunciar the, pero lo vamos a ver en un momento, ¿sí? ¿Cómo se usa? Bueno, se utiliza before a singular or plural noun. Se utiliza antes de un sustantivo en singular o plural, ¿sí? The queen. A ver, ahí está, creo que llegó Sofía. Fiamma, perdón. Ahí está. A ver. ¿Listo? Muy bien. Ahí se está uniendo. Ah, su internet parece que está un poco lento porque demora en ingresar. Parece que es eso. ¿Qué tal, Fiamma? ¿Qué tal, Fiamma? ¿Lograste ingresar? Hija, ¿nos escuchas? ¿Sí? ¿Qué tal, Fiamma? A ver, parece que tu internet está un poquito lento. Profesor, se me sale a cada rato Vicente. Sí, hay algunos que tienen problemas con el internet, hijo. La semana anterior, ¿se acuerdan? Estábamos nosotros con problemas con internet. Sí, pues mi internet también estaba que se caía y todo, ¿no? A veces es por aquí, otras veces por allá. Listo, seguimos. Dice entonces, indefinite article, a o an, tiene dos formas. ¿Cuándo se utiliza a? Fíjense, muchachos, fíjense. Se utiliza a cuando dice before a singular noun, beginning with a consonant sound. O sea, cuando la palabra que continúa tiene un sonido de consonante, utilizamos a. Pero en cambio, cuando el sustantivo que prosigue tiene un sonido de vocal, utilizamos an. ¿Listo? ¿Alguien me quiere decir algo? Victoria Prada, Adrián, a ver, dígame. No, pero... Ah, ya, continuamos entonces. Está muy bien, está muy bien. ¿Listo? Entonces, a, cuando la palabra siguiente comienza con un sonido de consonante. And, cuando la palabra siguiente comienza con un sonido de vocal. Mira, te estoy diciendo, toma nota y escríbelo, escríbelo. No, con sonido de consonante, A. Sonido de vocal, an. Ya tú vas ahí para que vayas. Listo. Y acá te estoy poniendo también qué cosa, que los count nouns, o sea, los sustantivos contables, no tienen forma, porque son muchos, pues, ¿no? Perros, manzanas, todos los sustantivos, tantos hay. Dice, se refiere a items that can be counted, que pueden ser contados, and are either singular or plural. Y pueden ser tanto singulares como plurales. Ya hemos dicho, una manzana, 3, 4, 1 millón de manzanas. Un perro o 200 perros, ¿sí? Y non-count nouns, no tiene forma, varía mucho,
Y se refiere a los ítems that are not counted and are always singular, que no son contados y son, se presentan siempre en singular. El dinero, la lluvia, la plata, la leche, el jugo, el juego, ¿sí? El pan, en inglés también el pan, lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? Ok, entonces, a ver, vamos avanzando. Listo, a ver. Entonces, vamos a borrar por aquí. Listo, seguimos. Entonces, a ver, ¿ah? Listos. A ver, muchachos, entonces, escuchen, por favor, ¿ah? Escuchen, escuchen, presten. Ahora sí tienen que estar muy atentos, ¿ah? Ahí va. A ver, vamos. 3, 2, 1, va, dice. El carro, la bicicleta, el mono, la manzana, el huevo, la naranja. Profesor, ¿lo está leyendo en español? Sí, pues. Fíjate. El carro, masculino, celeste. El mono, masculino, celeste. El huevo, masculino, celeste. La bicicleta, femenino, rosadito. La manzana, femenino, rosadito. La naranja, femenino, rosadito. Pero, ¿qué ocurre? Mira, a pesar de que en español tienen diferente color porque es masculino y femenino, mira en inglés qué pasó. ¿En inglés tiene diferente color? No. 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 Porque en inglés no afecta el género del sustantivo. No es como en español, que tienen que coincidir en género y número. No, aquí no. En inglés es diferente. Para el artículo definido, ¿dónde está mi flecha? ¿Dónde está mi flecha? ¿Dónde está mi flecha? Para el artículo definido, ¿sí? No hay problema, no hay problema. Nosotros utilizamos el artículo definido the. Y vamos a escuchar cómo se pronuncia. Entonces, the car. A ver, todos repitiendo en la casa. The car. Mira mi lengua. The. Entre los dientes, no te olvides. Ya te estoy repitiendo eso un mes, ¿eh? No te olvides. The car. Tiene que vibrar. The car. ¿Ya? Nada, todos en casita, ¿eh? 3, 2, 1, va. The car. A ver, todos. The car. The car. Very good. The bicycle. The bicycle. A ver. The bicycle. Muy bien. The bicycle. El mono. The monkey. The monkey. ¿Sí? The monkey. The monkey. The car, the bicycle, the monkey. A ver, todos rapidito. 3, 2, 1. The car, the bicycle, the monkey. Muy bien. Ahora escuchen, ahora miren. Estos comenzaron con sonido de consonante. The car, the bicycle, the monkey. Ahora escuchen estos, miren. Que están comenzando con sonido de vocal. Miren y escuchen, ¿eh? Escuchen. The apple, the egg, the orange. Ah, cambió, ¿eh? Lo repito todo para que ustedes escuchen la diferencia. The car, the bicycle, the monkey, the apple, the egg, the orange. Profesor, o sea que entonces esto se escribe igual, pero cambia su pronunciación dependiendo de cómo empiece el sonido de la siguiente palabra. Correcto, correcto. Así es, jóvenes, así es. ¿Sí? Se escribe igual, pero se pronuncia diferente dependiendo de cómo sea el sonido de inicio de las siguientes palabras. Repito y todos repiten, ¿ah? Pero esto es velocidad, ¿ah? Esto es velocidad para que nuestra lengüita se vaya soltando. Porque tenemos que practicar, pues. Tenemos que practicar, ¿ya? A ver. 3, 2, 1, go. The car, the bicycle, the monkey. The car, the bicycle, the monkey. The car, the bicycle, the monkey. Eso. Una vez más. The car, the bicycle, the monkey. The car, the bicycle, the monkey. Muy bien. Ahora vamos con los de abajo. Ahora vamos con los de abajo. The apple, the egg, the orange. The apple. Eso. Una vez más. Una vez más. Una vez más. The apple, the egg, the orange. The apple, the egg, the orange. La última, a ver. The apple, the egg, the orange. The apple, the egg, the orange. Muy bien, chicos. Uy, ingresó alguien. ¿Quién es?
Vicente Ramos. Ok, listo. Entonces, ya. Entonces, fíjense, ¿ah? Cambia la pronunciación, no la escritura, cambia la pronunciación dependiendo de cómo empieza el sonido. Ay, no, ya se acaba el primer bloque. ¿Por qué se acaba tan rápido la clase? Listo, ya, ok. Entonces, dice, dependiendo de cómo empiece la pronunciación de la siguiente palabra, cambia la pronunciación, pero no la escritura. No cambia la escritura del definite article. Pero, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre con los artículos indefinidos? ¿Qué ocurre? ¿Ah? ¿Sí? Cambia, acuérdate, cambia. Mira, grandazo, estoy poniendo ahí mi puntero, ¿ya? Entonces, ahora dice, mira, un carro. Un carro. Ahora les toca a ustedes. Voy a prender mi chat. ¿Dónde está mi chat? ¿Dónde está mi chat? Chat, 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 chat. Aquí está. Listo. Ya. Ahí está. A ver, ¿ah? Entonces, ¿cómo sería? Un carro. Carro suena car. Entonces, ¿cómo sería? ¿Qué le ponemos? A ver. Vicente, no importa que se salga, hijo. Muy bien. ¿Cómo sería? ¡Eso! ¡Qué mismo! Muy bien. A ver. Baja la cortina y verás lo que es. Muy bien. A car, claro. Porque está comenzando con un sonido. Sonido de consonante. ¿Listo? Sonido de consonante. Muy bien. Oye, pero nadie me escribió en el chat. Nadie me escribió. Uy, se perdieron un punto. Ya, a ver. Una bicicleta. ¿Cómo sería? Bicicleta es bicycle. Entonces, a ver, escriban en el chat. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? En el chat, al toque, en el chat del Zoom, en el chat del Zoom, no en el WhatsApp, no. Muy bien, ¿cómo sería? Sería bicycle, bicycle, ¿no? Entonces, ¿qué sería? Sería, no. Mira, comienza con sonido de consonante. Entonces sería, si acá es sonido de consonante y es a car, entonces acá sería bicycle, también es sonido de consonante, no es de vocal. Entonces sería a bicycle, a bicycle. ¿Mm? Es el sonido lo que manda, es el sonido lo que manda. A ver, vamos, a ver. Monkey, the monkey, el mono. Un mono, ¿cómo sería un mono? A ver, ¿cómo sería? El mono, the monkey. Un mono. Muy bien, Marisabel García. Muy bien. Daisy también. Sería. A monkey. A monkey. A car. A bicycle. A monkey. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Porque las palabras comienzan con un sonido de consonante. A ver, todos practicamos entonces. A car. Todos. A car. A car. A bicycle. A bicycle. A monkey. A bicycle. A monkey. A car. A monkey. A car. A bicycle. A bicycle. A monkey. A bicycle. Ahora escuchen la diferencia. Ahora escuchen la diferencia de los sonidos. The car, a car. The bicycle, a bicycle. The monkey, a monkey. ¿Mm? ¿Se dan cuenta? Escúchenlo. The, ¿sí? The car. A car, the bicycle, a bicycle, the monkey, a monkey. ¿Listo? ¿Sí? Ahora vamos a ver con los siguientes. Ahora escucha, mira, este es the apple. ¿Con qué empezó? Con sonido de vocal. Entonces, ¿cómo sería una manzana? ¿Cómo sería? Muy bien. No vale, me gana. No puedo leer quién escribió. An apple. Muy bien, muchachos. Eso. Muy bien. Claro. Porque el profesor ha dicho que cuando la palabra comienza con sonido de vocal, entonces yo le pongo an. Muy bien. An apple. A ver, este... The egg, el huevo. ¿Cómo sería un huevo? ¿Cómo sería?
an egg, very good, an egg, ahí está, an egg, ¿sí? An egg, muy bien. ¿Y cómo sería si la naranja es the orange, cómo sería una naranja? Orange. Perfecto, eso muchachos, perfecto, ya le entendieron, creo que ya atraparon el hilo de esta clase, muy bien. Entonces tenemos, ¿ya? Práctica rapidito, ¿ah? Práctica rapidito, veloz. Tú ahí vas a repetir. Yo leo y tú repites en tu casa, ¿ah? Vamos, dice. The car, a car. Vamos, vamos. The car, a car. The car, a car. The bicycle, a bicycle. A bicycle, a bicycle. The monkey, a monkey. A monkey. A monkey. The monkey, a monkey. The apple, an apple. Apple. Alto, 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 ahí, a un detalle. Escuchen. Hay un pequeño detalle que me he percatado. Mire, se escribe separado. Está bien, se escribe separado, ¿sí? Pero cuando lo lees, no es como acá, a car, a, no, 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 aquí es así, escúchalo, ¿eh? Escúchalo, es an apple, an egg, an orange. O sea, es como que la N se pegara a la palabra, an apple, an egg, an orange. ¿Sí? Ahí tiene un poquito de truquito ahí para la pronunciación. Son palabras separadas, se escriben separadas, pero a la hora de pronunciar es como que se juntara. A ver, an apple. A ver todos, an apple. An egg. An egg. An orange. Eso. Ya, a ver, velocidad, velocidad. Ahora, velocidad normal. An apple, an egg, an orange. A ver, vamos. An apple, an orange. Very good. Ahora velocidad corre caminos. An apple, an egg, an orange. 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 Claro, ven, es divertido. Muy bien, muchachos. ¿Por qué repetimos? Porque, ¿cómo se aprende a hablar? Hablando, pues, muchachos. La única manera de aprender a hablar es hablando, ¿sí? Y haciendo esos jueguitos con la pronunciación. Muy bien. Bueno, ok, entonces aquí, nos quedan 2 minutos. Sí podemos avanzar. A ver, vamos a avanzar a la siguiente diapositiva, ¿ya? Entonces, miren aquí, lo voy a leer rapidito. ¿Por qué? Porque estas son palabras que se escriben con H, ¿sí? El hospital, the hospital. Escúchalo, ¿ah? El martillo, the hammer. Oye, Daisuke, estás con un sueño. ¿A qué hora te habrás acostado tú que has... Hoy día estás con sueño. Ay, Daisuke, ya. Dice, la gallina, the hen, la gallina. La casa, the house, ¿sí? The hospital, the hammer, the hen, the house. Profesor, ¿y por qué pronuncia the? Porque todas estas palabras comienzan con un sonido como que si fuera J. Hospital, hammer, hen, house. O sea, profesor, que entonces en estas palabras aquí también, escúchalo primero. Entonces, escúchalo. Perdón, disculpe. Entonces dice, ¿no? El reloj de arena. The hourglass. Ah, tiene otra pronunciación. The hourglass. Sí, pues, porque reloj de arena es hourglass. No es hourglass, no es house, no es hen, es hourglass. Ah, a ver, y entonces el otro, el honor. The honor. The honor. Qué interesante. A ver, la hierba buena, tan rica que es para tomar nuestro matecito. The herb. The herb. Oh, o sea, hourglass, honor, herb. ¿Sí? Hourglass, honor, herb. ¿Y cómo se dice la siguiente palabra? La palabra se dice heiress. Heiress. La heredera. The heiress. Heiress. ¿Qué significa heiress? La heredera.
¿sí? Imagínate que una gran fortuna, wow, la heredera de the heiress, ¿ok? De nuevo, fíjense que no importa si es masculino o femenino en español.